Pienso que una de las características que tiene el graffiti es que es transgresor. Entonces, en esta característica de transgredir, estos espacios que no son permitidos se vuelven todavía un espacio al que queremos poner grafitis, en el que se siente la necesidad de poner estos grafitis. Y también hallo que es natural que estos espacios donde no es aceptado existan, pero creo que también están ahí para transgredirse en algunos casos. Yo pienso que hay lugares, por ejemplo, sectores históricos que merecen cierto nivel de respeto y en donde así como no se cambian las puertas porque son puertas muy antiguas, se deben mantener protegidos porque son patrimonio histórico. Asimismo, los grafitis podrían tener otros espacios donde su visibilización sea mucho más pura y mucho más comprensible. Entonces, creería que espacios históricos no necesitan mucho de graffiti.